transcurrido esto debido a la tormenta Laura. Hábleme de las emergencias que han tenido y el cúmulo de agua, si ha sido mayor o menor, por favor. Hasta ahora el cúmulo de agua es mucho menor que la vez pasada, que la otra tormenta. Ya a esta hora, la vez pasada, teníamos 20 o 30 llamadas. Hoy solamente hemos tenido 5 salidas de emergencia. Y se está trabajando, como siempre, lo que es el grupo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos y la policía, donando esfuerzo todos juntos. Sí, ¿la salida ha sido algún tipo de emergencia, vamos a decir, de gravedad o llamada de emergencia leve, de inundaciones? ¿Cuál ha sido el tipo de emergencia? La gran mayoría han sido árboles caídos. Ahora venimos de un puente electrificado que hay allí por la zona del hospital. Y árboles caídos y una paciente que vinieron a buscarnos sobre... Estaban a punto de parir. Muy bien. El llamado que se le hace a la población, porque podríamos pensar que ya pasó, pero vemos que el agua continúa. ¿Cuál es el llamado, la advertencia que usted le hace a los ciudadanos? No, a la ciudadanía, que aún se mantenga en su casa, que se queden tranquilos, porque podemos decir, por lo menos la gente de la parte alta. Hoy estuvimos subiendo por la parte alta, hubieran dos matas cruzadas en la loma, allá fuimos. Se ve que está normal, pero los derrumbes no tienen horario. Entonces, esa zona donde son los deslizamientos de tierra, la parte más peligrosa, deben de cuidarse y mantenerse lo más tranquilo posible. Si no es necesario, no, quedarse en la casa es lo más prudente. ¿El río ha tenido un buen caudal o se mantiene en su cauce? Hasta ahora los ríos están despejados, no ha habido ningún tipo de inundación en ningún lado. Muy bien. Desde ayer estamos limpiando la boca del río de Torojoco, como le dicen, detrás de la escuela del placer. Eso fue con una brigada mixta de los bomberos, con la misma comunidad, que se hizo con una retroexcavadora, se limpió, y eso sabemos que no va a provocar un incidente mayor en la casa más cercana.